Continuamos con más información en su noticiero Prensa Radial y en esta ocasión vamos a hacer referencia a lo que la fiscal Diana Salazar puso ya algunos argumentos jurídicos en relación a las investigaciones planteadas en el caso Odebrecht. Ella, según lo que está puntualizando en materia jurídica, encuentra indicios de presunta responsabilidad del vicepresidente Jorge Glass en el caso Odebrecht. Pero más temprano, el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, daba a conocer en rueda de prensa lo siguiente. ¿Habrá preguntas? Logramos, por favor, respetar este protocolo. Buenos días con todas, con todos. Con el término de ustedes, a los ciudadanos y ciudadanas. La Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que solicitará a la Corte Nacional de Justicia se señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República, la cual solo podrá llevarse a cabo previa la autorización de la Asamblea Nacional conforme lo ordena el artículo 120, numeral 10 de la Constitución. El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal que por el delito de asociación ilícita se adelantaba en el despacho de la doctora Diana Salazar Méndez y que ahora deberá ser tramitado en el despacho del fiscal general del Estado. En esta etapa procesal y en virtud del desplazamiento por fuero, la investigación continuará con la recolección de elementos de cargo y de descargo. La Fiscalía General del Estado le ratifica al país y a la ciudadanía su compromiso de actuar en derecho, objetiva y éticamente, sin perseguir a ninguna persona ni dejar ninguna infracción en la impunidad. Gracias, señores, buenos días. Esto es lo que puntualizaba el fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, en relación al proceso de investigación que se está haciendo en el caso Odebrecht. Lo que él puntualiza es de que se solicita al presidente de la Corte Nacional de Justicia para la vinculación en este proceso de investigación que se está formulando en contra del vicepresidente de la República, Jorge Glass. Luego de haber conocido esta información, el vicepresidente sin funciones, Jorge Glass Espinel, daba a conocer en rueda de prensa también su pronunciamiento sobre este aspecto. He visto cómo en rueda de prensa el fiscal general anuncia la vinculación del vicepresidente de la República en la investigación que se sigue por el tema Odebrecht, sin hacer referencia a prueba o dato alguno que vincule a Jorge Glass Espinel a este caso. Ya son 2 años, el último año con mucha más dureza, en que he sido objeto de ataques, infundios, calumnias, rumores. Ya han lanzado todo lo que podían lanzar y Jorge Glass Espinel ya fue juzgado por el estado de opinión. Los medios de comunicación y algunos políticos me declararon culpable y han buscado destruirme, a mí y a mi familia, persistentemente los últimos 2 años sin conseguirlo. Debo insistir una vez más en declarar lo que ya es de conocimiento público y que además asumo consta dentro del proceso. Jamás he permitido la corrupción, nunca he sido parte de ella, no han podido encontrar un centavo mal habido en ninguna cuenta a nombre de Jorge Glass, mi esposa o mis hijos. A pesar de eso, han dado paso a la vinculación. He actuado con mucha fuerza también, he hecho con mucha claridad. Si alguien se ha tomado mi nombre en beneficio propio, debe responder ante la justicia.
Si Ricardo Rivera Arauz, mi tío, detenido, como ustedes conocen, ha usado mi nombre en beneficio propio, tiene que responder ante la justicia. Les confieso que en el fondo no me sorprende lo que está sucediendo, lo que está pasando. Creo que la enorme presión mediática que han ejercido sobre la Fiscalía ha tenido efecto, porque insisto, hasta la presente fecha no hay una sola prueba, y no la habrá, en contra de Jorge Glass, en contra de mi gestión al frente de diversas carteras de Estado y como vicepresidente de la República. Hemos visto de todo: espionaje político, grabaciones, se hicieron públicas las grabaciones, vimos grabaciones, todos los ecuatorianos absortos y sorprendidos, sí, en donde se hablaba de mí. Una segunda y una tercera persona hablando de mí, diciendo algo de mí. Pero ahí es donde debe imperar el Estado de Derecho, las investigaciones que determinen o no la culpabilidad de alguna persona. Sin embargo, yo ya fui juzgado por los medios de comunicación y por los políticos que perdieron las elecciones. Pretenden buscar alguna forma de ajusticiamiento en contra de Jorge Glass por haber sido derrotado en las urnas, porque no me perdonan haber sido parte de un binomio ganador, y debo decir también que algunos de esos políticos hasta forman parte del gobierno actual. Quiero decir a mis compañeros que no se desanimen, que esta lucha continúa. Quiero decirle a mis compañeros que esta nueva etapa solo constituye para mí una nueva oportunidad para demostrar mi inocencia. No han podido encontrar una sola prueba en 2 años, por una sencilla razón: porque esa prueba no existe. No debe quedar duda en los ecuatorianos, y yo comprendo, con el ataque brutal del que he sido objeto todos los días, en todos los medios de comunicación y por parte de todos los políticos de oposición, han pretendido prácticamente juzgarme de forma paralela a la justicia. Sin prueba alguna, y a ustedes les consta, le digo a cada ecuatoriano que se pongan por un segundo, por un día, en mis zapatos, en mi lugar, lo que he tenido que soportar, lo que ha tenido que soportar mi madre, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, mi familia entera. Asumí un compromiso con mi pueblo ecuatoriano y me corresponde siempre rendir cuentas ante el pueblo ecuatoriano. Y comprendo que hayan generado dudas en los ciudadanos y ciudadanas que me eligieron como su vicepresidente. Por eso repito, esta nueva etapa procesal, en donde espero que la justicia actúe no por presión, sino en base al Estado de Derecho, en base a la ley. Todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Ya por default, todo el mundo ha asumido que soy culpable y que soy yo el que tiene que tratar de demostrar que soy inocente. Tamaña barbaridad dentro del Estado de Derecho. Este es un tema judicial, es un tema penal y debe resolverse en las Cortes. A pesar de lo que ha ocurrido el día de hoy, incomprensible para mí desde el punto de vista del derecho, aclaro que no soy abogado, pero de acuerdo a la información, que es pública además, y que qué bueno que sea pública, qué bueno que ustedes hayan escuchado todas las grabaciones, qué bueno que hayan revisado todos los expedientes, qué bueno que los medios de comunicación hayan publicado todo lo que tuvieron que publicar. Claro, los titulares sí, malsanos, perversos, siempre induciendo al lector, al ciudadano, que Jorge Glass ya ha sido juzgado por el Estado de Opinión.
no por el Estado de Derecho. Pero este es un tema judicial. Y esto se constituye, para mí, en una nueva oportunidad de demostrar mi inocencia, ya que fui juzgado por el Estado de Opinión, demostrar mi inocencia en el sistema de justicia, como corresponde en las Cortes. Es por eso que quiero solicitarle a mis compañeros asambleístas del bloque legislativo de Alianza País que viabilicen la autorización que corresponda para, de acuerdo al procedimiento, la autorización que requiera la Corte Nacional de Justicia, pueda seguir este caso en el sistema de justicia, en las Cortes Nacionales, en donde yo una vez más demostraré mi inocencia. No tengo absolutamente nada que ocultar. Ustedes podrán ver el expediente y habrán podido identificar que, más allá de terceras o cuartas personas hablando de mí o hablando a nombre mío, no han podido encontrar una sola prueba que vincule a Jorge Glass en ningún acto delictivo. Este es un tema que ha sido juzgado por el Estado de Opinión, tiene que regresar al Estado de Derecho, y yo le pido eso a mis compañeros y compañeras de la Asamblea Nacional Legislativa. Será una tribuna más para demostrar mi inocencia, para demostrar cómo ha sido mi accionar como servidor público en cada una de las dignidades que tuve la oportunidad de ejercer sirviendo al pueblo ecuatoriano. Es todo lo que tengo que decir en estos momentos. Muchas gracias. Esto es lo que puntualizaba el vicepresidente sin funciones Jorge Glass Espinel, luego de haber escuchado el pronunciamiento del fiscal general, el doctor Carlos Vaca Mancheno, en relación al proceso de investigación que se viene ejecutando en torno a al caso Odebrecht. Para lo cual también la Fiscalía General del Ecuador, mediante comunicado número 009 del 2017, fechado el 21 de agosto del presente año, da a conocer que la Fiscalía General del Estado informa a la ciudadanía que solicitará a la Corte Nacional de Justicia se señale día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República, la cual solo podrá llevarse a cabo previa autorización de la Asamblea Nacional, conforme lo ordena el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República. El pedido de vinculación se sustenta en los elementos de convicción recabados en la instrucción fiscal por el delito de asociación ilícita y que se adelanta en el despacho de la doctora Diana Salazar Méndez, y que ahora deberá ser tramitada en el despacho del fiscal general del Estado. En esta etapa procesal, y en virtud del desplazamiento por fuero de investigación, continuará la recolección de los elementos de cargo por parte de la autoridad respectiva. La Fiscalía General del Estado ratifica al país y a la ciudadanía su compromiso de actuar en derecho, objetiva y éticamente, sin perseguir a nadie ni dejar en la impunidad ninguna infracción. Este es el comunicado oficial de la Fiscalía General de la Nación en torno a lo que se está solicitando a la Corte Nacional de Justicia se señale el día y hora para que se lleve a cabo una audiencia de vinculación en contra del ingeniero Jorge Glass Espinel, vicepresidente de la República. Esto de acuerdo a lo que establece el artículo 120, numeral 10 de la Constitución de la República del Ecuador. Aquí hay que hacer una puntualización cuando también el vicepresidente sin funciones manifiesta de que pide a los asambleístas del bloque de Alianza País y aliados que den la autorización para que se agilice a la Corte Nacional de Justicia este proceso. Pero en días anteriores, el Consejo Administrativo Legislativo, el CAL, de la Asamblea Legislativa, conocía el pedido que estaban formulando algunos asambleístas del movimiento Creando Oportunidades
y también de la misma ciudadanía, de que se pedía de que se instaure un juicio político al vicepresidente de la Asamblea en el seno, al vicepresidente de la República en el seno de la Asamblea Legislativa. Pero dentro del análisis y la valoración de las pruebas y la valoración de los pedidos que realizaron los asambleístas del bloque Alianza País que integran el Consejo Administrativo Legislativo, decidieron archivar, entre ellos la asambleísta del Movimiento de Acción por la Equidad, la señora Verónica Arias. Y hay que puntualizar algunos temas en torno a lo que se está manifestando. Si la fiscal encontró estas pruebas que posiblemente lo vinculen al señor Jorge Glass Espinel, y en este aspecto se podría determinar de que la actuación del Consejo Administrativo Legislativo se está constituyendo en cómplices y encubridores dentro de este aspecto de investigación. Y cuando dicen que hay que aplicar el artículo 120 de la Constitución, que pide la autorización de la Asamblea Legislativa, la mejor oportunidad que tuvieron los asambleístas de Alianza País y el mismo vicepresidente de la República era de viabilizar el juicio político y allí presentar las pruebas de descargo para que la Asamblea Legislativa, con el informe que ellos presenten, puedan conminar a la Corte Nacional de Justicia el inicio de la vinculación en el proceso judicial de investigación que se está haciendo en el caso Odebrecht. Pero lamentablemente, los integrantes del Consejo Administrativo no pensaron con la inteligencia, no pensaron en el argumento jurídico, sino que pensaron en la parte ideológica. Y el momento que ya la fiscal Diana Salazar da este dictamen y lo oficializa el fiscal general de la Nación, prácticamente los asambleístas y la misma Corte Nacional de Justicia y la Fiscalía de Oficio, debe de iniciar una acción en contra de los 5 integrantes del Consejo Administrativo Legislativo por ser cómplices y encubridores en el caso que se está investigando de Odebrecht. Y aquí ya no es que queremos que la Asamblea nos dé la autorización. Inmediatamente tiene que llamarse a la audiencia al señor ingeniero Jorge Glass por parte de la Corte Nacional de Justicia. Porque nuevamente van a llegar a la Asamblea Legislativa y a decir que no tienen las pruebas suficientes para iniciar un proceso de juicio político o para decir o viabilizar que la Corte Nacional de Justicia pueda iniciar el llamado de audiencia al vicepresidente. Aquí es que ya se ha comprobado los actos de corrupción. Y hay una información que está circulando en el aspecto internacional sobre este mismo caso, que debería ya preocupar a las autoridades judiciales y al mismo presidente de la República, al señor Lenín Moreno. Información que recogen los medios internacionales es de que en China se está sentenciando a pena de muerte a Zhang Kuisheng. Él es el que manejó la deuda con América del Sur, entre ellas Ecuador. Y esa información ya la recogen medios internacionales sobre la situación que se está generando en torno al manejo de la deuda externa. Y lo que dijo el presidente Lenín Moreno: vamos a dar una información fidedigna dentro de lo que es el endeudamiento del Estado ecuatoriano. Vamos a hacer una pausa comercial para seguir analizando este tema con invitados especiales que tenemos dentro del noticiero Prensa Radial. Noticias, música y cultura. SR Radio, la nueva forma de comunicación intercontinental. www.srradio.com.es